Jorge Alemán, psicoanalista, vive en Madrid. Amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Es una cábala y estar acá. Me gusta mucho que sea una cábala, que bien. La compartamos. A nosotros también. Y el otro viene de más cerca, que es Arnaldo Bocco. Arnaldo fue director del Banco Central y presidente del BICE en los años dictatoriales. En los años de las dictaduras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¡Qué susto! No, porque era mucho cuidado, estaba exilado. Sí, no, yo sabía. Los primeros calores le pegaron mal. Bajó la presión y estaba medio que dice. Pero en los años del... Si no, que me paguen los sueldos. En los años de la influencia de la era cubano-venezolana en la Argentina, diría Miguel Ángel Pichetto, presidente del vicedirector de Banco Central. Lo único que no se puede decir, bueno, vos dijiste votar por Granovsky, yo no me presenté a nada, así que eso no viola la veda. Por otra parte, o sea, salvo eso, podemos. Estamos a tiempo, te podemos proponer de presidente Mesa. Porque... Ya es tarde para eso también. Ya están, no, los candidatos son los que hay, listo, podemos hablar de ellos. Lo único que no podemos decir es voto por. Así que. Avante. De España hacia aquí. ¿Ya tuviste tiempo de hacer tu comparación, Jorge? Sí. Sí, ya lo hiciste. ¿Llegaste cuándo? El 21. De manera catastrófica, porque me robaron todo. Entonces, estuve sin carnet de identidad, sin tarjetas. Así que me dediqué 2 días a reconstruirme como argentino. DNI, etcétera. Y anular tarjetas y conseguir que alguien me preste dinero, ir a los bancos. Así que, en medio de todo eso, fui hablando con mucha gente. Vos la otra vez habías, o las otras veces, ya ni sé cuál de las tantas, pero en tu comparación vos decías, yo vuelvo con pocos meses de diferencia y encuentro a esta sociedad triste, abatida, agobiada, llegaste a decir, en esta observación de campo de la última vez que no, ahora miraste. Creo, comparto con ustedes lo que decían, para usar una palabra prudente, creo que hay una gran inquietud porque, a diferencia, digamos, de las sociedades espectacularizadas, donde hay una especie de competencia entre candidatos, donde se premia a uno y se castiga a otro, y simplemente ocurre eso, y eso no tiene mayores consecuencias. En cambio, aquí se está decidiendo algo de un calado mucho más profundo. Si acá, por ejemplo, se produjese un resultado adverso al que muchos esperamos, creo que la Argentina se hundiría en un abismo ético importantísimo. Sería una catástrofe moral. Si ahora, después de todo lo acontecido, volviera a producirse algo ingrato desde el punto de vista electoral, ya no habría subterfugios posibles, no habría excusas posibles, y habría que ya pensar en que el neoliberalismo se ha transformado como en la ideología espontánea de la población. Entonces, esto produce mucha inquietud a pesar de todas las encuestas favorables. Es decir, se juega algo en donde hay ¿qué va a ser? Algún se habrá aprendido. Usted siga. No, se juega algo en donde después otra gran prueba histórica mayor. Siempre hay un debate en la izquierda. Para muchos sectores de la izquierda en Europa, el Estado es un lugar que ya no puede generar ninguna transformación, porque el neoliberalismo ya no es el liberalismo, sino el liberalismo pensaba que el Estado tenía que intervenir en forma mínima y que estaba el mercado que se autorregulaba, la famosa mano invisible. El neoliberalismo se ha apropiado del Estado. Para muchos sectores de la izquierda, el Estado no es capaz de generar ya ninguna transformación. Aquí, sin embargo, en Latinoamérica, con nuestra caracterización de movimientos nacionales y populares, sí pensamos todavía que en el marco democrático puede haber mandatos soberanos y populares que, a través del Estado, produzcan transformaciones relevantes para la vida del pueblo. Y, claro, ese es un gran desafío casi mundial que tendría Argentina ahora. Es decir, si Argentina puede demostrar, de nuevo, que en un marco democrático, con esta complejidad y con las gravísimas cosas que se le vienen encima, puede volver a reintroducir
una vida democrática popular, realmente estaríamos frente a una de las grandes experiencias históricas de Argentina, ¿no? Arnaldo, el tema del Estado está en juego en la Argentina, ¿de qué manera? Ya que lo planteó Jorge. Sí, está muy bien el punto de partida de Jorge. Creo que la Argentina tiene un desafío porque hubo una embestida contra la forma y el rol del Estado en la Argentina, muy importante en estos 4 años, y me da la impresión de que el tipo de debate que hay, especialmente por la exclusión, por la pobreza, por la manera particular con que se expresó el impacto de las políticas públicas sobre una constelación de sectores muy amplios dentro de nuestro país, clase media, media baja, sectores obreros, hoy desocupados, informales, hoy mucho más informalizados, y a su vez sectores, llamémosle, en situación de calle, que es una expresión horrible, pero que expresa un hecho muy contundente. A mí me gusta mirar un poco el debate que viene del mundo progresista, renovador, de las ideas más vales de izquierda, digamos, anglosajón. Es decir, me parece que Jeremy Corbyn, o el caso de la discusión norteamericana, que hay un emergente incluso latino, traduce situaciones, digamos, que nos permiten, no digo emularle, pero por lo menos alimentan otro debate para la Argentina. A mí me parece que hoy en la Argentina hay un fuerte debate. Por ejemplo, en materia de política, y en materia de economía, y en materia de política monetaria, hay un gran debate internacional en los países que tienen monedas más duras o más frágiles como las nuestras. Bueno, ¿cuáles son los grados de libertad que tiene el Estado para ejercer política autónoma? Es decir, creación de dinero, nada menos. Y ese sí me parece un tema realmente importante, porque de eso depende la posibilidad de que haya un nivel de creación, digamos, de políticas que aceiten las expectativas que espera el votante, que va a, digamos, imaginar que este Estado le va a devolver otra cosa, o el nuevo Estado le va a devolver otra cosa. Y es una discusión no menor. No quiero decir para hacerlo mucho más económico, cuando se discute el tema de la deuda, digamos, el papel del grado de independencia relativa del Estado en función de los intereses que van a estar en pugna en ese momento, es extraordinariamente importante, a mí me parece. Cuando vos decías, Jorge, lo de, no dijiste bancarrota, pero caída moral o catástrofe moral, digo, depende del resultado del domingo, uno verá. ¿A qué te refieres? ¿Al grado de instalación de lo que a veces se llama sentido común, o sentido, o forma de convivencia, o forma de organización, valores? Volver a elegir algo que se ha revelado como carente de todo amor por la patria. Es decir, no visibilizar eso sería realmente muy grave. Ahora, en relación a los ejemplos, yo sigo las cadenas americanas también. Creo que lo hablábamos la vez pasada, ¿no? El fenómeno que se ha dado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos es que en el interior de los partidos tradicionales, esa es una distancia con España, en España se intentó salir del bipartidismo construyendo una formación política nueva, de la cual mejor no hablar ahora. Pero en cambio, en Estados Unidos es el propio Partido Laborista que hace emerger la figura de Corbyn, y es el propio Partido Demócrata. Ahora, lamentablemente, Bernie Sanders tuvo un infarto. Pero volvió, ayer volvió con todo. Sí, sí, pero tiene una edad, tuvo un infarto, en fin, yo creo que esto le empieza a dar a Elizabeth Warren otra proyección. Bueno, lo que quiero decir es que ahí, en el seno de los partidos tradicionales, es donde se ha producido como un viraje, entre comillas, populista. Es decir, no han necesitado generar una fuerza política nueva. Lo que se considera, por ejemplo, en el mundo anglo, especialmente en Estados Unidos, un liberal, es un tipo de izquierda del Partido Demócrata. Y en el caso de Estados Unidos está un poquito difícil, porque los datos económicos favorecen al presidente. Así que la cuestión ética se ha vuelto también muy relevante, porque favorece a un presidente que la vez pasada le quiso dar dinero al presidente de Ucrania para espiar a Joe Biden. Bueno, que ese tipo de situaciones
se puedan estar produciendo, porque al final el impeachment fue muy leve, nos muestran un mundo donde verdaderamente pueden empezar a ocurrir cosas que antes eran inconcebibles. En Argentina ya hubo varias de esas cosas inconcebibles que se mostraron, se revelaron y se desplegaron. Aquí ahora ya no podemos decir, como hace 4 años atrás, que hubo mentira. Ni alcanza con el argumento de la manipulación mediática. Me parece que ahora lo que ocurrió aquí ya se ha develado, es decir, ya está puesto en la escena lo que ha sido este gobierno, ¿no? Si este gobierno fuera vuelto a elegir, habría que interrogarse ya seriamente por el pertrechaje ético de la población argentina. Es decir, ¿desde qué lugar eligen y cómo eligen? ¿Y si no? ¿Y si no fuera vuelto a elegir, digo? Estaríamos en una de las grandes aventuras históricas del siglo XXI. Porque entonces, como ha dicho antes Bocco, en unas condiciones de condicionamiento internacional gravísimas, con unos obstáculos mayores, se tendría que asumir el desafío democráticamente de introducir transformaciones sociales y de recuperación desde el Estado de soberanía monetaria y soberanía popular, por lo tanto. ¿Y hay espacio, Arnaldo, o a los dos? Digo, crúcense, hablen, discutan, acuerden, hagan lo que quieran, pero digo, hay espacio, lo que dice Jorge, una de las grandes aventuras del siglo XXI, que suena lindo, pero es que suena como desafío. Lo es, porque, a ver, lo de Chile puede ser muy importante, pero como no aparezca realmente una organización política que vertebre eso, la verdad es que ahora, hoy en día, el paradigma de la revuelta o de la ruptura, lo que estaba, vamos a decir, bajo el concepto de revolución, está interpelado. Una movilización masiva en la calle, por sostenida que sea, estoy pensando, por ejemplo, los chalecos amarillos ahora estos días en Cataluña, no necesariamente es el signo de un desenlace político transformador, si no hay una fuerza política que realmente canalice y vehiculice eso. La gran ventaja que tiene la Argentina es que ha recuperado un legado político y una herencia simbólica de ese legado que le ha permitido que no se produzca este tipo de situación y que pueda efectivamente tener una cierta conducción política. En ese sentido, creo que Argentina está en una posición inédita, porque, por ejemplo, Podemos, está bien, está en Europa, pero bueno, el sur de Europa no es lo mismo que el resto de los países de Europa, adoptó la forma partido y su raíz movimentista que la había inspirado desapareció. Es decir, hoy en día es un partido que tiene además todos los problemas internos de todos los partidos clásicos, con divisiones, purgas, etcétera, etcétera. Mientras que en Argentina, la forma partido y la forma movimiento siguen operando y articulándose y reinventándose. Si lograra eso, depositarse en el Estado, siempre que se haga dentro de una lógica prudencial, y no se le pida al Estado lo que actualmente cualquiera que sepa leer cómo está el mundo debe saber. Es decir, yo no puedo entender que el FIT crea que por televisión uno pueda decir que tiene que haber un control de los trabajadores de las empresas multinacionales. Estas cosas o suceden o no suceden, pero nunca se dicen previamente por televisión. No son parte de un programa de campaña. Eso es para constituir una identidad propia. Eso es para decirme, mira la identidad que tengo de izquierda y nada más. Se agota en el mismo momento en que lo has enunciado. Pero eso no está explicitado el modo de construcción política que corresponde a eso. Acá hay una diferencia con otras discusiones. Yo tengo la impresión, digamos, que Europa tiene más simpatía / complicidad con el neoliberalismo que lo que tiene, obviamente, sectores muy importantes de América Latina. Y tengo la impresión que para Argentina, el fenómeno chileno, que es ex ante con relación a lo que estuviste señalando, es
es una muestra relevante de algo que aquí fue casi idolatrado por la derecha, por los sectores de la sectores empresarios, el capitalismo internacional, esta cuestión de pasar de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde prácticamente las relaciones son todas mercantiles, digamos, estuvo puesto y está, te digo, hoy mismo hay un recrudeció otra vez en varias ciudades la movilización, enfrentamientos, castigos corporales, una cosa increíble que no se veía de hace muchas décadas en los países más atrasados de América Latina. Que no se veía, Arnaldo, porque me parece que la dimensión no se veía. La dimensión de la transparencia que le da la posibilidad de que cada persona sea un cronista, un testigo con los estamos viendo las escenas que no vimos pero que existieron, las escenas de todas las dictaduras. Y eso es muy impactante, me parece, en la construcción de la conciencia de lo que avalaron históricamente las dictaduras. ¿Quién va a decir hoy que ese pasadizo en una vereda en el cual los carabineros simplemente apaleaban a quien iba caminando, una escena de... mientras desalojaban el Congreso de Chile. Digo, a ver, ¿cómo? Esto interpela profundamente a todo el que tenga eso una mirada... Eso es simbólicamente, es muy fuerte. Con el que tenga una mirada complaciente con todas las dictaduras... que en ese sentido me interesa de los dos, pero sobre todo Jorge, vos, la posibilidad de que profundices un cacho en cómo crees que opera sobre la construcción de la subjetividad política del observador de esas escenas, digo, no para el politizado, no, para las personas que han tenido una mirada ingenua, distante, un poco... si querés, complaciente con el neoliberalismo, para los odiadores, es esa escena chilena de un macrista mirando en la República Argentina como 20 carabineros apalean a unas jóvenes que van caminando por la vereda indefensas. Bueno, ahí yo tengo un problema, según humildemente, y lo digo con modestia, según mis propios trabajos y orientaciones teóricas, ¿no? Bueno, sí, desde luego, a Chile fueron los tres grandes teóricos del neoliberalismo, fueron Hayek, fueron Buchanan y fue Friedman, y los tres escribieron grandes artículos sobre las ventajas del neoliberalismo en Chile, y después se trasladó Margaret Thatcher, Reagan, etcétera. Indudablemente el hecho de que ahora en tiempo real se filmen esas escenas produce indiscutiblemente un impacto que nosotros, por ejemplo, desconocíamos, como muy bien decís, en la época de la dictadura. Pero luego después hay que tener en cuenta también si ese impacto deja o no una huella y qué tipo de huella deja, porque también a la vez vivimos en un tiempo histórico en donde se configuran macizos ideológicos, es una expresión que voy a tomar de Althusser, donde las personas están blindadas, es decir, solamente leen lo que confirma el macizo ideológico por el cual están habitadas, solo hablan con aquel con el que se confirma. Hasta tal punto es esto que ni siquiera en sociedades polarizadas hay ya en Europa situaciones donde unos y otros no se hablan más, porque por más datos que haya, por más imágenes que se presenten, por más informaciones evidentísimas, hay una manera en que se ha cristalizado ese macizo ideológico, que habría que, lo estoy diciendo de una manera muy descriptiva, eso tiene un de raíces en cosas muy muy curiosas, ¿no? ¿Qué hace que para el tipo no haya ninguna, nada que vuelva a decir, ah, pero está pasando esto, esto es así? Entonces no puede ser, yo estaba equivocado, se me acaba de revelar que la realidad en la que yo creía no era tal. Esto puede ocurrir o no ocurrir, esto es lo que quiero decir, es decir, que está el impacto, pero el problema de, bueno, yo si me extiendo, ustedes me cortan. El problema de cómo esto se transforma se ha vuelto muchísimo más complejo, ¿eh? Porque uno muestra cosas, por ejemplo, acá han pasado cosas evidentes, ¿no? Lo que ha pasado con el endeudamiento, lo que ha pasado con todos los ajustes de diversa índole, lo que se ha llegado a declarar sin ningún velo.
ministros que han declarado que no tenían el dinero del país porque no tenían confianza, el presidente diciendo que si se ponía loco podía hacer mucho daño, bueno, en fin. Eso podría haber sido más o menos equivalente a las imágenes. Sí, peor, ¿no? Decretos del Poder Ejecutivo como traje a medida para determinado tipo de personajes públicos que nosotros, la verdad, el grado de tolerancia de eso debiera ser muy estrecho, porque sí. Mínimo, porque en realidad hemos visto cosas en la Argentina o funcionarios de alto nivel del gobierno. Ayer vi, disculpame que te interrumpa, sí. Me impresionó mucho, vi a un pastor evangélico bendecirlo. Sí. Eso solo hubiera sido. Hay países donde todavía sería considerado un acto delirante, ¿no? Porque el pastor, además. Incluido la Argentina. Los países donde se considera un acto delirante. Sí. Pero sin embargo, la inquietud que tenemos es que no sabemos si esa nueva corriente denominada evangelismo, que tiene un macizo ideológico hipersólido, impenetrable, no puede ser, o sea, eso no sucedió por casualidad, no puede ser un factor, por lo menos para ese sector, determinante. ¿Qué tipo de construcción mental, para volver a tu pregunta, se tiene que haber producido para que el presidente se deje a los gritos diciéndole Dios te bendecirá y ganarás al mal y Pero ha habido otras expresiones parecidas de otro tipo y casi equivalentes en otro sentido. O sea, en la simbología religiosa argentina, la presencia del presidente en un tedeum y expresarse en el sentido contrario de lo que la religión que organiza el tedeum está haciendo. Y eso ha tenido un impacto en la iglesia muy fuerte. No es casual, digamos, la distancia entre la iglesia y el presidente Macri, digamos. O sea, no, desde luego. Lo que pasa es que él nunca había asumido tan claramente como ayer una actitud tan una adhesión ya incondicionada al evangelismo. Y el evangelismo, para mí, constituye esto que decía antes: es un tipo de estructura que se vuelve impenetrable por su modo de reclutamiento, además, porque recluta a todos los culpables, exadictos, locos, narcos. El evangelismo no exige virtudes previas. Ahora, se mete con más fuerza donde no hay política, que esa es otra cosa. Donde no hay Estado. Y donde no hay Estado. Sí. Pero el problema es donde no hay política. Donde no hay movimientos sociales, no, militancia, claro. Partidos políticos, ahí esto se mete con más fuerza. En Brasil es más fuerte, en lugares donde no hay política. Seguro. Y en Brasil, que es el fenómeno grande del evangelismo, donde no hay política, y más débil donde hay política. Y en el Gran Buenos Aires también. En el Gran Buenos Aires, si hay política, en todo caso articula. Pero no es la imagen que vos decías, Jorge, porque en la imagen, el tipo, digamos, ¿cuál era el presidente entre los dos? El presidente era el pastor. En ese caso, la autoridad, para decirlo de alguna manera. No, el pastor, no a eso. El presidente estaba con la cabeza baja. Exactamente, por eso. Escuchando que el pastor. No, por eso. Y en algunos tedeum que cuenta Arnaldo también. Déjame señalar una cosa. Tanto el caso de Chile, ni qué decirlo de Evo, y lo que va a ocurrir el domingo en la Argentina, es un cambio de página importante que recién está dando vuelta a la página. En ambos, en los tres casos vamos a tener situaciones de escenarios futuros muy diferentes de lo que tuvimos hasta el día de hoy, porque es evidente que coinciden en un momento histórico casi instantáneo en los tres lugares, en la misma semana. Y lo de Chile está en desarrollo, no sabemos. Es un hecho que no sabes cómo va a terminar. Sabemos cómo va a evolucionar. Es curioso porque ninguno de los dos partidos, digamos, de centro, centro-izquierda, estaban al tanto de una situación de esta naturaleza, una falta de calibración del estado de la opinión pública muy alto. No, hay varios que vinieron acá invitados. Estuve reunido, hay algunos que vinieron invitados acá, inocentemente, invitados por las elecciones de aquí, y ahora está pasando todo aquello allá. Claro. O sea que no habían ni avizorado esto. Ni avizorado. Y por otra parte, yo también creo que hay una imagen o la construcción de una especie de lo que parecía una estatua para la derecha económica, digamos, esta cosa de un espejo en donde mirarse, que se acaba de desarmar. Y le sumo eso, Arnaldo, que no sé qué piensan ustedes, la autodesmentida
por lo que fuere, del discurso inexorable del neoliberalismo en la propia acción del macrismo, que ha tenido que, como dijo Sica, nos obligan a hacer kirchnerismo. Quiero decir, en los 300 metros finales, en la salida, para que por lo menos el bote llegue a la costa navegando. Y no terminó. Aunque es claro, aunque, no sí, ya, aunque sea, ahora nos da cuenta, no, mejor de eso. Achicando, sacando agua para que no se hunda del todo, se tuvo que recurrir a las herramientas que son las herramientas repudiadas por esa fuerza. Yo digo, a la debilidad de la caída del ícono Chile, que es claramente la gran caída, ¿no? Me parece. Derrota. Es la gran derrota. Un poco sí, por lo que dijo Jorge recién. Pase lo que pase en Chile ya, inclusive. Hay un punto recién, ya, cuando él citó, que es curioso. En la década de los 60, la familia Rockefeller, David Rockefeller y Nelson Rockefeller, financiaron un conjunto de 30 intelectuales que tuvieron una década trabajando sobre un modelo de laboratorio que permitió la dictadura de Pinochet aplicar. En ese periodo entrenaron a gente de Chile, gente argentina, básicamente de las universidades de La Plata, Tucumán y algo de Buenos Aires, pero básicamente las privadas, y entrenaron, disculpen la palabra, un management como para conducir un proceso de transformación de lo que sería una economía de mercado, por la presencia del Estado, por las distintas acepciones que tiene el diagnóstico de los 70, por la cual el abordaje se hace. Se invirtieron mucho dinero en formar esa ideología, entrenar gente, entrenar cuadros, y en el único lugar donde salió bien fue en Chile, hasta esta semana que vino el derrumbe de una gestión, cuestionado por jóvenes de menos de 16 años, 16, 17 años, digamos, que el emergente desborda la propia conducción de la política. Estamos con Jorge Alemán y con Arnaldo Bocco, 16:39, seguimos con ellos. Está el dólar a 65, ¿no es cierto? ¿Dólar terminó a 65, Arnaldo Bocco? Eso sería el dólar bonanza. Es el dólar bonanza. El dólar blue. ¿Y el dólar combate cuál es? 75 sería. Y el combate está arriba de 82.83. 82.83. ¿Y eso sí, qué significa para la vida cotidiana? Bueno, que el operador de mercado que mueve grandes cantidades de pesos hoy y ayer y en estos días utilizó el dólar combate, como le dirías vos, para colocar todo su dinero fuera de la Argentina, porque compra bonos en pesos a un tipo de cambio y lo gira y lo deposita en una cuenta en el exterior y recibe dólares. ¿Y eso lo puede hacer fácil? O sea, ¿lo puede hacer sin restricciones? Sí, sí, porque es una operación en blanco, digamos. No, o sea, ninguna de las restricciones ninguna aplicadas, no, incluso en los últimos tiempos por la CUNSA, funciona para limitar eso. A partir del lunes, sí, que probablemente haya algunos. Bueno, hoy se está hablando de una locura, que es un feriado cambiario, digamos. Un estalinismo K. Del momento agónico. En la época nuestra era mucho más difícil hacer eso. Porque había controles cruzados con la AFIP. Digo, porque si no, ¿sabes qué pasa? Viene un señor y pone al hijo, a la hija, a la empleada doméstica, al chofer del auto. Te digo, lo pasó. Pasó, hubo juicios por eso. Violando todas las normas penales cambiarias. Entonces, digamos, pero bueno, hubo una psicosis. La psicosis es que va a pasar algo la semana que viene, y yo hice una recorrida para mirar un poco cómo era la conducta de la gente, porque me gusta mirar la conducta de la gente, y es de desesperación. Las colas, viste, los comentarios en las colas. Entonces, sí, creo que hay una suerte, digamos, de conducta en manada, y ves los valores que la gente compra de dólares y demás. La operación promedio te da 1.500 dólares hoy. Eso sorprende mucho cuando uno vive afuera, porque vos hablabas antes, Arnaldo, de las simpatías neoliberales, pero en Europa nadie puede sacar dinero. Puede gobernar el gobierno, sí, de la derecha más neoliberal. Vos vas al banco y decís, bien, quiero girar 100.000 dólares. ¿Dónde están declarados? Primer punto. Sí, si no están declarados, ellos mismos te denuncian. El banco tiene, el propio banco te denuncia. El banco te denuncia. Acá debiera hacer pasar lo mismo. Bueno, el banco te denuncia. Pero si estás declarado, la lista. Esto con el gobierno de Rajoy, ¿eh? Y también con el gobierno de Aznar. Conservador. Bien conservador. Esto no es un fenómeno. Sí, sí. Esto es un fenómeno de la estructura misma del país. O sea, es imposible hacer una operación de envío de moneda al exterior sin
un gravamen muy fuerte sobre las mismas, partiendo de la base de que siempre tiene que estar declarada. Lo otro es ya entrar en la zona del blanqueo, pero ya hay que jugar muy, muy arriba. Ahí es algo que juegan tipos que están muy arriba. Y así todo, Rodrigo Errato, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, está preso. Y del Banco de España. Y está preso en la época de Rajoy. Sí. O sea que quiero decir que me sorprende porque he hablado con varios argentinos sobre estas cosas y les cuesta admitir que los gobiernos más declaradamente neoliberales, que defienden toda la economía de mercado, y dicen, si vos vas al banco, lo primero que te preguntan es dónde que presentes tu declaración de bienes. Si eso está en orden, luego, a partir de los 150.000 euros, el gravamen es del 45%, Entonces, es un poco llamativo, ¿no? Que un tipo acá vaya y pueda girar. En general, los grandes compradores son institucionales, o sea, son fondos de inversión que estaban en pesos y que ahora partieron. Sí, Ronaldo, pero en España te digo, por ejemplo, lo sé por mis compatriotas exiliados, el tipo se compró un departamentito y quiere volver a Argentina y lo vende. No creas que el tipo va al banco y dice. No, lo sé. El tipo va al banco, él vendió su departamentito, ponele que vendió su departamentito en 150.000 euros. Y el banco dice, perfecto, se lo giramos. No. Las normas de lavado de dinero y financiación, digamos, irregulares como estas, que son tomadas, por más que sean de dinero sustentado por documentación tributaria y fiscal, son comunes para todos los países bajo la regulación de un organismo que se llama GAFI, que sí. Es el... Muy bien, eso también pasa acá. Tendría que, si la persona que va a girar fondos al exterior de valores por encima de lo que se llama el promedio de la historia de esa persona en la entidad que lo está haciendo, debiera ser rápidamente lo que se llama un ROS, un reporte de operación sospechosa, y eso va a la UIF, que investiga y tiene que informarlo a la justicia y empieza todo. ¿Sabes cuándo, por ejemplo, en un depósito normal de un ciudadano común salta ya una alarma? ¿Cuánto tenés que depositar en tu cuenta? Y me imagino que debe ser arriba de 5.000 euros. Exacto. Sí. En cuanto pones 5.000 euros, hay muchas posibilidades de que salte la alarma. Claro. Y en muchos casos vos no te enterás. Empieza el proceso de investigación. No, empieza, claro, exactamente. A vos te llega la cita con el inspector meses después. Claro. Pero lo que quiero decir es que esto ocurre, subrayo esto, con gobiernos de clarísima tendencia neoliberal. Sí, Y ahí vos hablabas de... disparate, Arnaldo Boco, a vos te pregunto ahora. Sí. Disparates, como decías, declarar feriado cambiario el lunes. ¿Estaría mal eso, decís? Bueno, no sé si está bien o mal. Lo que quiero decir es que, obviamente, la sola mención a un feriado cambiario denota un proceso de crisis inmanejable. Quiere decir que vos estás cerrando la puerta de tu casa con doble llave, claro, el día que temés que alguien puede entrar y hacer algo que necesariamente no está dentro de tus posibilidades de resolverlo. Y lo estás publicando, vos decís que cerrás con doble llave y pones en Facebook. ¿Qué cerrás viene? En mi casa con doble llave, pones en Facebook, en Twitter, viene, en Instagram. Y ¿quién presiona eso? Bueno, presionan, el mercado presiona. Según tu experiencia, Arnaldo, el fondo, ¿qué va a hacer con nosotros? Mira, el fondo tiene un flor de problema interno, porque todavía no se ha expresado Trump, que ha sido quien permitió el acuerdo. Creo que vamos a tener una negociación que no va a ser simple, porque los directores del Fondo Monetario, que responden a países que están en desacuerdo con el acuerdo original que se había firmado y que hoy van a tener que votar una solución para Argentina, solo van a estar condicionados por entre la burocracia del fondo y los países que representan, que seguramente querrán ver cómo manejan y administran una relación con un país mediano con el cual probablemente no quieran enemistarse, digamos. Pero los señores 24 directores del fondo que tienen que votar esto, tendencia neoliberal. Y ahí vos hablabas de
disparate, Arnaldo Boco, a vos te pregunto ahora. Sí. Disparates, ¿cómo decías? Declarar feriado cambiario el lunes. ¿Estaría mal eso, decís? Bueno, no sé si está bien o mal. Lo que quiero decir es que, obviamente, la sola mención a un feriado cambiario denota un proceso de crisis inmanejable. Quiere decir que vos estás cerrando la puerta de tu casa con doble llave, claro, el día que temés que alguien pueda entrar y hacer algo que necesariamente no está dentro de tus posibilidades de resolverlo. Y lo estás publicando, vos decís que cerrás con doble llave y claro, ponés en Facebook. ¿Qué cerré viene? Mi casa con doble llave, puede ser Facebook, en Twitter, viene, en Instagram. ¿Quién presiona eso? Bueno, presionan, el mercado presiona. Según tu experiencia, Arnaldo, sí, el fondo, ¿qué va a hacer con nosotros? Mira, el fondo tiene un flor de problema interno, porque todavía no se ha expresado Trump, que ha sido quien permitió el acuerdo. Creo que vamos a tener una negociación que no va a ser simple, porque los directores del Fondo Monetario, que responden a países que están en desacuerdo con el acuerdo original que se había firmado y que hoy van a tener que votar una solución para Argentina, solo van a estar condicionados por entre la burocracia del fondo y los países que representan, que seguramente querrán ver cómo manejan y administran una relación con un país mediano con el cual probablemente no quieran enemistarse, digamos. Pero los señores 24 directores del fondo que tienen que votar esto, no creo que sea una tarea sencilla para encarar hoy, digamos, sobre todo porque hay tres movimientos musicales que no se han cumplido ninguno de los tres, que son los dos primeros acuerdos stand-by y después el tercero, que fueron las excepciones, que también se violó. Entonces, ahora, el Fondo Monetario va a venir por un planteo clásico, o sea, va a decir, bueno, muy bien, hoy estamos más avanzados con los privados están pensando que la Argentina viene una quita del 40%, eso es el ánimo que implica hoy en el sector privado. Ya está, Argentina está, no queremos que haya un default, va a reperfilar su deuda, va a reprogramar su vencimiento, quiere 10 años, nos pidió 2 años que no le paguemos intereses. El sector privado creo va por un acuerdo, hay una gran cantidad de recursos financieros en el mundo, entonces están queriendo reordenar eso. El sector no privado, que es el caso del Fondo Monetario, va a depender mucho de la posición de Estados Unidos, que tiene el voto mayoritario, y, digamos, de lo que Argentina presente. Bueno, la Argentina presenta algo equivalente. Mira, déjame pagar en 8 o 10 años. Y déjame ayudarme a que no entre en default, y yo te voy a empezar a pagar, a devolver, cuando la Argentina empiece a crecer. Eso es más o menos los acuerdos. Ahora, el fondo tiene planteos que van a ejercer como viento a favor del gobierno. Por ejemplo, el fondo dice que en la Argentina es una economía muy concentrada, y te uso un ejemplo. En el negocio de lo que es la producción de pan, eso lo dice el fondo, hay una sola empresa extranjera que maneja el 80% del mercado y fija valores que están a 5 veces el valor del kilo de pan de lo que vale en otra parte. Entonces, nosotros estudiamos las cadenas de valor y en el interior de la cadena de valor descubrimos que hay una concentración de la economía que condiciona finalmente el proceso inflacionario. Lo mismo ustedes dicen para los lácteos, lo que sería la canasta de bienes salario, digamos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que van a influir. ¿Qué cantidad cuál es la holgura del triunfante en las elecciones, de quien gane el domingo, que seguramente Alberto tendrá en su espalda? Una cosa es ganar por 3%, otra cosa ganar por 23%, digamos. Va a depender de, por ejemplo, si en la ciudad de Buenos Aires... Con el anterior le bastó que ganaran por 1 y pico para darles un claro, canilla libre. Si en la ciudad de Buenos Aires hay balotaje o no hay balotaje, el mercado está hoy... Esperemos que no haya balotaje, en la Argentina, porque esto demostraría una debilidad aún mayor en el sistema este de lecturas simplistas que hacen los financistas. Bueno, no hay... Quiere decir que entonces la crisis es mucho más profunda políticamente de lo que nosotros estamos viendo. Dicen ellos. Sí. Necesitan eso para decirlo. Sí. ¿Por qué es ese primitivismo? Y vos fíjate que pasó lo mismo cuando fue la elección que acabaron el candidato a
a jefe de gobierno en la ciudad, sí, de Buenos Aires. Si ganaba era una historia, digamos, perdía de la Rúa, y si, sí, y si ganaba un candidato de la Rúa, que era Ibarra, fortalecía la posición del presidente. Sí. Digo, es un distrito políticamente importante, ahora que está mucho más definidamente en favor del PRO, pro-radicalismo, digamos, sí, pero la ideología... No, pero bueno, yo internamente lo entiendo perfectamente. Sí. Ahora, si yo fuera el señor Templeton, eso no, a mí mucho no me interesa. No. Pero bueno, eso digo. Pasa que no, a eso me refiero, hay un primitivismo... No, pero está bien, claro. El señor Templeton, comparto, hace una cosa, compra asesores que le dicen cosas que le ponen en valor. Claro. Eso que puede ser tal vez secundario para nosotros, pero no para el asesor que él lleva a Estados Unidos o lleva a algún lugar, a Londres, que dice, mire, acá se debilitaría mucho más si la presencia, hay una segunda vuelta. Ese asesor, más que un analista, es un constructor de escenario. Porque... Exactamente. Ha pasado, digamos, Inventor, dice usted. Un vendedor de humo que termina llenando de humo todo. Muy prominente, claro, muy reconocido, hasta por la propia izquierda, que lo pone en la revista Crisis, digamos, que va y lo llevan a dar una charla a Estados Unidos, una semana o dos antes de las elecciones, y te dice, no, estamos empatados. De todas maneras, una cosa que querría, no sé si la compartís, Arnaldo, yo en las cadenas americanas, para mi sorpresa, empiezo a ver que Estados Unidos no tiene, como en otros tiempos, una teoría unificada. Es decir, aparecen republicanos, sí, en un estado de horror con Trump. La vez pasada fue un propio funcionario, sí, de la CIA que por deber patriótico denunció el acuerdo con el presidente de Ucrania. Le escuché a otro tipo del FBI decir que hubo que convencerlo a Trump de que no había que retirar la OTAN porque Trump llegó a pensar que era un gasto innecesario. Es decir, que en Estados Unidos se están produciendo un tipo de... ya no es como en los tiempos de la Guerra Fría, en donde había, digamos, una doctrina constituida como tal. Parece que la cosa se ha vuelto mucho más volátil, mucho más... es decir, por ejemplo, Trump no es exactamente la derecha conservadora republicana. Encarna como otra cosa. Aunque la derecha republicana conservadora no tenga una alternativa para Trump. Pero me sorprende las tensiones internas que hay, ¿no? La derecha republicana conservadora es una postura ideológica dentro del conservadurismo. Trump, para mí, no representa esa postura. Representa una postura de una determinada manera de entender el mundo que tiene un sector empresarial que no son necesariamente políticas, son más bien corporativas. Puedo decir que él representa el mundo de negocios norteamericano, no al Tea Party, digamos. Claro. Eso ya lo sabemos, que no es el Tea Party. Como dijo en el debate Hillary, tiene mucho menos plata de la que dice, pero evidentemente aparece como un magnate, pero en realidad lo que está usando es el poder para enriquecerse más. Sí, pues las empresas de él quebraron todas. Ajá. Sí, ha sido un pésimo administrador. No, esto es muy, muy raro. Sí. Luego, por ejemplo, el otro día un seguidor republicano de Trump le dijo a los demócratas, sí, pero nosotros todavía no bombardeamos ningún país. Cosa que es cierto. Es decir, que es todo muy, muy extraño. Y un demócrata. ¿Eh? Y un demócrata era. Fue un demócrata el que dijo eso. Sí, sí. Sí, sí. Y dijo, pero cuando aparecen esas cosas es curioso. Hay como una especie de pacto, y te aparece China, digamos, objeto de un ataque o que está respondiendo una cosa a Estados Unidos, y zafa y sale del lugar donde estaban y empiezan a discutir otra cosa. Es curioso, porque eso ha pasado en los últimos dos años. Hay una nota de Sputnik, Arnaldo, estaba esperándote para hacerte esta pregunta. Leí una nota de Sputnik hará 15 días, un poco más, y hablaba de que Rusia retiraba sus reservas y las guardaba en el Banco Central Chino. Me tomé en serio porque estaba en Sputnik, pero ¿sabes algo? Hay algo con el movimiento, digamos, de las convenciones mundiales de dónde guardan las reservas las superpotencias. Lo que hay en las últimas semanas es que Rusia empezó a emitir bonos para financiarse en yuanes, que es una novedad, es el primer país que emite una cantidad importante de
a valor de cambio, digamos, de arriba de 5 mil millones de dólares. Sí, sí, el gran objetivo de China, de según China. Hace dos meses Putin declaró que viene a salir de la moneda dólar. Uh-huh. Claro. O sea que... Ya el comercio entre ellos se hace en monedas locales, digamos. Uh-huh. Segundo, India, China y Rusia hace más o menos 5 años que vienen comprando reservas en oro. Y vienen comprando oro como para sostener... ¿Querés decir el patrón del dólar, digamos? Sí, bueno, vienen... digo, piensan que hay monedas que probablemente desaparecerán con el tiempo. Uh-huh. Evalúan que el caso de Reino Unido es un caso testigo de qué puede pasar si queda o no queda, porque si el Reino Unido sale de la Unión Europea... Ahí, por ejemplo, hay tesis bastante... Fue un demócrata el que dijo eso. Sí, sí. Sí, sí. Y digo, pero cuando aparecen esas cosas es curioso. Hay como una especie de pacto y te aparece China, digamos, objeto de un ataque o que está respondiendo una cosa de Estados Unidos y zafa y sale del lugar donde estaban y empiezan a discutir otra cosa. Es curioso porque eso ha pasado en los últimos 2 años. Hay una nota de Sputnik, Arnaldo. Estaba esperándote para hacerte esta pregunta. Leí una nota de Sputnik hará 15 días, un poco más, y hablaba de que Rusia guardaba, retiraba sus reservas y las guardaba en el Banco Central Chino. Me tomé en serio porque estaba en Sputnik, pero... ¿Sabes algo? ¿Hay algo con el movimiento, digamos, de las convenciones mundiales de dónde guardan las reservas las superpotencias? Lo que hay en las últimas semanas es que Rusia empezó a emitir bonos para financiarse en yuanes. Uh-huh. Que es una novedad, es el primer país que emite una cantidad importante de a valor de cambio, digamos, de arriba de 5 mil millones de dólares. Sí, sí, el gran objetivo de China, de según China. Hace dos meses Putin declaró que viene a salir de la moneda dólar. Uh-huh. Claro. O sea que... Ya el comercio entre ellos se hace en monedas locales, digamos. Uh-huh. Segundo, India, China y Rusia hace más o menos 5 años que vienen comprando reservas en oro. Y vienen comprando oro como para sostener... ¿Querés decir el patrón del dólar, digamos? Sí, bueno, vienen... digo, piensan que hay monedas que probablemente desaparecerán con el tiempo. Uh-huh. Evalúan que el caso de Reino Unido es un caso testigo de qué puede pasar si queda o no queda, porque si el Reino Unido sale de la Unión Europea... Ahí, por ejemplo, hay tesis bastante... para... como dicen en España, conspiranoicas. Uh-huh. Ven a Rusia atrás del Brexit, ven a Rusia atrás de Cataluña, ven a Rusia atrás de Salvini, ven a Rusia atrás de Le Pen. O sea, la idea de que Rusia juega fuerte en el desmantelamiento... Pero ven a Rusia desarticulando. ¿Pero? ¿Eh? Ven a desarticulando. Rusia. Sí, sí, ven sí, a sí, Rusia sí. Detrás de Trump. Bueno, dentro de estas tesis, Rusia tiene datos de Trump que no puede soportar. O sea, los que lo tienen agarrado. Sí, eso lo dicen a cada rato, sí, sí. Los propios demócratas en los debates. Dicen lo que pasa aquí, ¿no? Está desde el hackeo que hubo con Hillary a datos ya más personales e íntimos que manejan los rusos. Pero algo extraño se está produciendo. Es decir, porque realmente el apoyo expreso de la Unión Soviética a que la Unión Europea se vaya desarticulando es clarísimo. Al estilo ajedrecista de Putin, ¿no? El que habla es Jorge Alemán, está Arnaldo Bocco con nosotros, 1704.